¿Puedes así me ayudar? ¿A qué? Hacer un disfraz. ¿Un disfraz para qué? Para hacer un pez. Es que ya me tengo que ir. Vaya, pero vuelve. ¿Qué pasa? Hermano. Pues de su hijo, ¿de quién más? No ve, no se llama así pues, Javier, hermano. Pero esto no es de mi hijo. ¿Cómo que no? Mi hijo no es un ladrón. ¿Cómo que no? Es un ladrón, hermano. ¿Me va a pagar? ¿O me va a dar el balde de pescados pues? ¿Cuál? Dígame pues. ¿Cuál pagar, hermano? ¿Qué le pasa? Okay, no, hermano. ¿O me da el balde o me da plata? ¿Cuál? ¿Cuál quiere entonces? ¿Cuánto le debe mi hijo? Papi, 100,000, hermano. ¿No ve que eso valía la pesca de hoy? Venga, a ver, hermano. Mi hijo no es ningún ladrón. ¿Cómo que no? Es el ladrón lo que tiene ahí, parcero. Está muy feo, seguramente debe tener duende. ¿Sabe qué? Mejor le voy a servir en la casa. Pero esta trabajadera me va a matar. Ay, pero yo siento que al menos tienes trabajo. Y pues hay gente que no tiene empleo por estas épocas y es afortunado. No, pero este trabajo no rinde, mujer, no rinde. No vamos a poder así. Pues ahorita estuvo por acá Javier y me trajo una chancla vieja por allá del río que cogió, yo no sé para qué es. ¿Y ese culicagado que hace cogiendo chanclas? Ese muchacho va a tener que empezar a trabajar. No, yo no estoy de acuerdo. Yo estuve por allá en la escuelita y yo dije que lo quería ir a inscribir y pues las profesoras me dijeron que estaban de acuerdo. ¿Y es que en esta casa vamos a comer libros o de que las profesoras estén de acuerdo? ¿Cómo así? Yo siento que es muy importante que el niño estudie. Es más importante comer. Ay, no, Gasto, esto no puede ir. Yo no sé qué vamos a hacer, esta situación está muy dura, esta obligación es muy pesada. Sí, en la casa ya no hay nada que comer, yo no consigo trabajo, Javier no está estudiando, yo trato de conseguir, pero solamente aceptan hombres, entonces no sé. Cagado, me va a oír. Me va a salir Camilo, no creo en un ladrón. Me voy a levantar. ¡No, papá, no me dejes!
Ya estoy listo. Sé que quiero ser.